Soy albanil retirado y a lo largo de mi vida laboral fui testigo de cosas muy perturbadoras ocurridas en las megaconstrucciones. Crímenes atroces de gente que cree que mediante ofrendas auguran que sus obras resistan los embates del uso cotidiano y de esa manera puedan escribir sus nombres con letras de oro en la historia de las construcciones más importantes de México. A continuación, les presento una macabra investigación documental con algunos testimonios recogidos directamente de la boca de varios colegas alarifes, arquitectos, ingenieros, así como gente que habita en los rumbos donde ocurrieron los hechos. Nican Mopoa, un códice dedicado a la aparición de Santa María de Guadalupe ante el indígena Cuautlatoatzín. Quien luego sería conocido como Juan Diego, y el cual narra los aspectos celestiales de dichas manifestaciones. Cuando se construyó la primer basílica no hubo problemas de ninguna clase. No fue sino hasta que inició la construcción de la segunda sede más grande e importante del culto católico que las cosas comenzaron a tomar matices de naturaleza paranormal. La nueva basílica fue diseñada por cinco arquitectos que trabajaron juntos: José Luis Beliure, Pedro Ramírez Vázquez, Alejandro Schinhofer, Fray Gabriel Chávez de la Mora y Gabriel García Lascurain. La construcción comenzó en 1974 y tomó hasta el 12 de octubre de 1976 para su inauguración. A dichas de las leyendas populares, como en todas las construcciones de proporciones colosales, el ambicioso proyecto fue visitado por el afamado compadre. Los albañiles y veladores decían ver a un misterioso sujeto visitar las barrancas de los arquitectos e ingenieros responsables de la construcción. De alguna manera u otra, el demonio disfrazado de hombre no logró en todas sus incursiones el que se le diera un pago por su intervención, ya que a dichas de los responsables de la obra no era necesario, debido a que dicha construcción tenía la bendición directa de la Madre del Dios de los Cielos, cosa que obviamente no hacía sino enfurecer al Señor de las Tinieblas. Fue a finales de 1975, que el compadre se manifestó en su verdadera forma. A dichas de los aterrorizados testigos, apareció en medio de los terrenos en la forma clásica del macho cabrío, amenazando con que si no se le hacían las ofrendas requeridas, ni Dios ni nadie sería adorado en esas tierras debido a que le pertenecían. Tuvieron que intervenir varios religiosos para poder expulsar de ese terreno sagrado al demonio quien antes de retirarse juró que se vengaría y que de alguna u otra manera él recibiría la sangre y la carne que él demandaba. Durante todo el lapso de la construcción hubo saldo blanco. Aparentemente las amenazas del compadre no surtieron efecto, comentaban dos sacerdotes, el padre Medina y el padre Tenorio. Yo no estaría tan seguro, hermano. Dijo Medina, recuerde que el diablo es el amo del engaño. Si él tuvo la osadía de entrar en tierra consagrada, haber resistido los embates de varios sacerdotes que sufrieron y padecieron por horas para poder sacarlo, y encima amenazó que por las buenas o por las malas, él recibiría sus ofrendas. Es por el simple hecho de que tiene un plan muy elaborado para lograrlo. Ambos sacerdotes quedaron en silencio por largo tiempo, mientras la noche caía y el terreno quedaba vacía y por alguna extraña razón se tornó tenebroso y abrumador. A dichos de los veladores, a pesar de que nunca se reportaron actos de vandalismo, robos o intrusos, sí se reportaron los avistamientos de siniestras sombras, animales extraños y ruido en los alrededores de la basílica especialmente a las cuatro de la mañana, como si hubieran muchas personas en la parte de afuera, pero siempre que salían a revisar no encontraban a nadie. Asimismo, la presencia de un perro negro de gran alzada, hermoso pero a la misma vez aterrador, que se paseaba por la cerca que separaba la calle del terreno de la iglesia en ese entonces, no entraba. Pero se dedicaba a dar vueltas, merodear y en ocasiones ladrar aullar ante la mirada atemorizada de trabajadores, veladores y algunos sacerdotes que de vez en cuando iban a admirar la gran obra. Pero eso no paró allí. Al contrario, tiempo después comenzaron a verse personas deambular por los patios. Y al momento de ir a ver quién era el intruso, éste simplemente se desvanecía en el aire. Lo que no hacía sino afirmar las teorías de los sacerdotes, que habían comentado que el diablo andaba furioso y buscaría la manera de hacer que su voluntad se cumpliera. Pasaron los meses, la nueva basílica de Guadalupe fue nombrada de esa manera para distinguirla de la anterior. Pero a pesar de ello, era aún muy amado el antiguo edificio de la basílica ahora llamado Templo Expiatorio de Cristo Rey, el cual quedó situado al poniente del llamado Atrio de las Américas, el cual es un símbolo inconfundible de la Basílica. La nueva construcción fue necesaria después de que por muchos años la vieja Basílica sufrió el embate de terremotos y hundimientos que pusieron al antiguo edificio en peligro. El antiguo edificio también era simplemente inadecuado para el número cada vez más grande de peregrinos. De esta manera se decidió diseñar la estructura en forma de redondel con varios accesos de entrada y salida para mayor flujo y tránsito de personas. Finalmente el 12 de octubre de 1976, para su inauguración, en una procesión muy solemne, entró la imagen de la Virgen de Guadalupe a su nuevo santuario. A dichas de los arquitectos, la forma circular pretende simbolizar la carpa que alberga el Arca de la Alianza en su marcha por el desierto en la mitología judio-cristiana. Dicha estructura está fabricada con hormigón armado, el diseño es tan preciso que esa estructura tan simple, es lo único que sostiene el techo recubierto por láminas de cobre que han dado como resultado su característico color verde. El edificio también se sostiene sobre 344 pilotes de control clavados profundamente en la tierra. Debido a que el anterior es redondo y libre de pilares, la imagen de la Virgen de Guadalupe puede ser apreciada casi desde cualquier lugar con una buena perspectiva. Está situada detrás del altar mayor y debajo de una cruz, a modo de que las personas pudieran apreciar el cuadro de la reina del cielo. Todo pareciera haber tenido un final feliz, pero tal y como lo dedujo el padre Medina a finales de 1975, el diablo ya preparaba su plan para ponerlo en marcha. Él recibiría la carne y la sangre de los fieles de una u otra manera. Las cosas comenzaron a suceder en la forma de varias tragedias que sucedieron, no solo adentro, también para las personas que irían en camino a ver a la guadalupana. No son pocos los visitantes a la basílica que han visto un ánima en pena dentro del templo. Se trata de una mujer que porta una vela. Los reportes varían un poco entre ellos, pero casi todos coinciden en haber visto a una misteriosa mujer. Algunos dicen que se puede predecir que ella aparecerá, porque antes de ello se llega a escuchar un leve sonido de campana, del cual jamás pareces poder encontrar el origen como si fuera salido del aire mismo. Para los visitantes más habituales del lugar, este sonido ya es causa de miedo, porque saben que esta alma en pena no tardará en hacer su aparición. Algunos aseguran que puede oírse que va rezando, no es posible entender bien qué dice y al parecer nadie quiere acercarse mucho más a ella para averiguarlo. Se asegura que se le ha visto cómo va visitando capilla por capilla, pero... ¿Cuál es su intención detrás de esta ruta? ¿Existe algún tipo de pendiente en este mundo? Se dice que es una de las artimañas del compadre para manifestar que a pesar de haberlo echado de esos terrenos, de alguna u otra manera, él siempre estará presente. Vale destacar otro escalofriante dato que da valor a la teoría del padre Medina. No importa que se encuentre haciendo mucho viento. La vela del espectro jamás se apagará, pues hay testimonios de quienes aseguran haberla visto pasar con lluvia fuerte, pero esta seguía encendida. Esto nos da a entender con más certeza de que no se trata de un ser de este mundo, atado a las leyes físicas como todo el resto. Algunas personas que han tenido oportunidad de verla han seguido con cautela el andar de esta mujer, no se le puede ver bien el rostro y va vestida con ropa de otra época. El vestido no se le ve roto ni nada, solo anticuado. Cuando esta termina su peregrinar, acaba por dar el último susto a las personas que la han visto. La forma en que se desaparece, ya que por lo regular, esta termina por pasar a través de una puerta o meterse en la pared. Un último recordatorio que no estamos viendo a un ser humano, sino a un ser del más allá. Como se dijo anteriormente, también la aparición del perro negro, que no ha de ser sin otra representación del compadre, que en la forma de esa bestia, ha perseguido a las personas que se atreven a pernotar o quienes por descuido o retardo tienen que pasar en las cercanías de la basílica. Este parece un gran danés de color negro, perro de gran alzada, que de inicio se hace presente impidiendo el paso de quien tenga la mala fortuna de toparse con él. Este comienza a gruñir de manera amenazante. Para posteriormente ponerse a ladrar y luego cargar a toda velocidad en persecución. Es por ello que se dice que muy pocas personas frecuentan de noche esas solitarias calles. Se diría que quizás se trata solamente de una leyenda o alguna historia de borrachos, de no ser por los testimonios de varios patrulleros que han presenciado la aparición del infernal can. Hubo el caso de una unidad del sector 6 de junio vista hermosa de la hora alcaldía Gustavo Amaredo, a quien llamaremos el oficial García, quien manifestaba que recibieron un llamado acerca de ruidos extraños en una calle cercana al centro de adoración, donde según el reporte, se escuchaban gritos como si estuvieran lastimando a alguien, y al llegar, se encontraron a dos muchachos forcejeando con el gigantesco animal, quien en lugar de amedrentarse ante la presencia policial, gruñó amenazante a los patrulleros corriendo a la carga contra ellos. Pero no tuvieron opción sino tratar de abatir al animal, quien ante sus aterrorizados ojos desapareció en el aire. El último testimonio conocido de ese ser involucra a toda una familia, desde abuelos hasta niños pequeños, los cuales, por alguna razón, decidieron volverse a casa por la noche del 12 de diciembre de 1998. Según el señor Fermín, padre de familia e hijo mayor, se dirigían a conseguir un taxi, pues por el horario tan avanzado de la noche ya no había transporte público. Caminaron algunas calles en pos del auto de servicio, pero no había ni un alma en las calles. Fue cuando a sus espaldas sintieron primero un gran resoplido que dio paso a un gruñido gutural y potente que les indicaba que algo los estaba acechando. Cuando Fermín se dio cuenta de qué se trataba, se puso al frente de la familia a modo de evitar que alguien resultara herido. Pero para sorpresa de todos, este animal gruñó y comenzó a avanzar hacia ellos. Buscó un palo o algo con que defenderse y encontró un gran trozo de madera bastante grueso. Él tiene perros y cabe mencionar que no quería herir a este, pero la ferocidad con que los atacó no le dejó más remedio. De un solo empellón derribó al hombre que dicho sea de paso. Es un señor de gran estatura y unos 120 kilos. El infernal perro lo revolcaba y su familia trataba de ayudarlo, pero el perro les gruñía feroz cada vez que trataban de acercarse. Todos estaban en un llanto histérico hasta que la abuela recordó que traía botellas con agua bendita del Templo Mariano. Fue cuando le vaciaron una botella a la bestia en el lomo, que salió huyendo entre aullidos de dolor y rabia, perdiéndose entre las calles oscuras. Estas son historias escabrosas de un lugar tan emblemático y sagrado para muchas personas del país, y quizás el centro de adoración más grande de toda América. En cuestión de afluencia, y nadie podría imaginarse que estas cosas tan espantosas llegaran a suceder. Sin embargo, suceden. Y uno de los hechos más aterradores y que nadie o casi nadie asocia con la amenaza del compadre a los constructores, es, sin lugar a dudas, los accidentes que le suceden a los peregrinos que con la esperanza de obtener un favor de la morenita del Tepeyac o con la gratitud de asistir para pagar una promesa, marchan en grandes contingentes a través de Estado, pueblos, colonias, rancherías e incluso desde ciudades lejanas para darse cita en la basílica. Esta vigilia es conocida como peregrinación, la cual debería estar santificada y protegida por la celestial autoridad y presencia de la Virgen María de Guadalupe. Los ángeles, los santos o simplemente por ir acompañados de sus sacerdotes. Incluso quedar exentos de todo acontecimiento, accidente, avistamiento o incluso delito. Pero por algún motivo que hasta la fecha se desconoce, las historias de los peregrinos estuvieron llenas de tragedia y robo. Pues en Amazon vandalizaron la caseta, además otros fueron víctimas de asalto y hasta de violación. En otro caso, uno de ellos fue atropellado, y todo en vísperas del día de la Guadalupana. El primer incidente fue la madrugada del martes 10 de diciembre, cuando un grupo de peregrinos que se dirigían a la basílica fueron asaltados a la altura de Río Frío en el estado de México. Ese mismo día, alrededor de las seis cuarenta horas, un grupo de otros peregrinos que también se dirigían a la basílica decidió vandalizar la caseta de la autopista México-Puebla a la altura de Amazon para no pagar peaje. Varios automovilistas se molestaron y les gritaron que les irá mal en el camino por cometer estos actos indebidos. Después de regresar de la basílica, una camioneta volcó la madrugada del 12 de diciembre en la carretera guadalupana de Coatichán, Quetzalán, a la altura del paraje La Cumbre, en el cual no se reportaron lesionados. Los peregrinos argumentaban que fue un milagro de la Virgen. Pero alrededor de las 11 horas del 13, un peregrino guadalupano fue atropellado en el periférico ecológico y bulevar Valsequillo. Al darse cuenta, sus compañeros intentaron parar al ocupante del automóvil y empezaron a golpear al chofer del vehículo, quien se detuvo tras impactar a la persona. Pero en estos casos resultaron simplemente leves y hubo personas que no corrieron con la misma suerte. Ha habido autobuses completos que han terminado en el fondo de barrancos, personas que han sido atropelladas tanto a pie como en bicicletas, los guías en motocicleta, quienes han perdido la vida ya sea antes de llegar o ya de regreso después de asistir al templo guadalupano. Por lo que concluyendo que la teoría del padre Medina el compadre encontraría la manera de salirse con la suya y obtener sus nefastas ofrendas. Y no es un secreto que camino a la villa de Guadalupe, siempre sucede algo malo, en mayor o menor medida, pero siempre se cobra con carne y sangre por alguna misteriosa razón. Y con esto, comunidad, no quiero ofender ni insultar la fe de nadie, la verdad que es un culto hermoso. Pero los hechos nos muestran que incluso lo más santo puede terminar en hechos sangrientos y tragedias. Vecinos de la zona reportaron lo sucedido al 911, por lo que arribaron elementos de la policía vial del estado para atender el reporte. Asimismo llegaron paramédicos de Suma. para atender al peregrino atropellado y al conductor golpeado por los fieles de la Virgen de Guadalupe.